Santa Marina Ospitaleak ziklo berri bati ekin dio 2023-2025 plan estrategikoarekin. Ibilbide horri berri bat da eta bertan datozen 3 urteetan garatu beharreko helburuak eta ekintzak planteatzen dira. La privilegiada situación de nuestro hospital, rodeado de bosques, nos ha inspirado para realizar este símil entre nuestra riqueza forestal y el nuevo plan estratégico 2023-2025. Gure inguruko zuhaitzekin identifikatzen gara, gure egiturari eta hazkundeari eusten dioten sustrai sendoekin. El tema elegido para este nuevo plan es un futuro lleno de retos, que refleja el compromiso e implicación para el logro de avances en áreas como promoción de la salud, cronicidad, humanización, excelencia en los cuidados, calidad asistencial, seguridad, necesidades de las personas y la innovación e investigación como generadoras de valor en salud. Zuhaitzeko hostoak pixkanaka eratzen dira eta denborarekin garatzen dira. Geuk ere erakunde sanitario eta soziosanitarioekin egiten dugun moduan sare lana eginez. Tal y como recoge la misión de Santa Marina, somos un hospital de referencia en la atención sanitaria integral de personas con enfermedades crónicas y en fases avanzadas de sus enfermedades, que trabajamos de forma coordinada con otras organizaciones sanitarias y sociales para garantizar su continuidad asistencial y el regreso al entorno más adecuado a sus necesidades. A través de estas colaboraciones queremos obtener los frutos objetivos que se recogen en este plan estratégico. Gure helburua da gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei arreta emateko referentziazko ospitalea izatea, haien bizi kalitatea eta osasun egoera hobetzera bideratua. Hori guztia kontutan hartuta, baita gure erakundea gidatzen duten eta gure erabakiak zehazten dituzten balioak ere, jokabide etikoa, hurbiltasuna, arreta pertsonalizatua, lidergo partekatua, abanguardista, taldelana, iritsi nahi dugun helmuga ezarri dugu, gure ikuspegia. Queremos ser una organización sanitaria referente en envejecimiento, cronicidad y cuidados al final de la vida. Pertsonen beharrei kalitatezko erantzuna eman nahi diegu eta sistemaren iraunkortasunari lagundu. Que presta una atención humanizada y segura, con la participación de las personas usuarias y su entorno. Implikatutako profesionalekin eta kide izatearen sentimendua dutenekin. Apreciada, valorada y reconocida por los cuidados intensivos del trato y el confort. Ikerketaren, berrikuntzaren eta irakaskuntzaren bidez ezagutza sortu nahi dugu. Por último, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en la preparación de este plan. Batez ere, pazientei eta zaintzailei, ospitaleko profesionalei eta interes taldei. Un total de 130 personas que gracias a su colaboración, aportaciones y sugerencias han hecho posible la elaboración de este plan estratégico 2023-2025. Eskerrik asko. Eskerrik asko.